¡Bravo! ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Encantado de poder compartir contigo una noche, una velada del día de San Valentín, que aquí se celebra también el Día de la Amistad y del Amor. Un día tan especial, muy contento de estar acá. Sobre todo, tan bien acompañado. Bueno, ¿qué repertorio vamos a escuchar el día de hoy? Hoy vamos a escuchar un repertorio especial de música paraguaya, tradicional, puro estilo del arpa paraguaya, y también algunas adaptaciones de canciones al arpa y un poquito de música clásica, un poquito de todo. Vamos a hacer un algo popurrí, bastante como variado, se dice. Un popurrí, exacto. Correcto. Bueno, ¿hace cuánto estás por Barcelona? ¿Viví en España hace tiempo o estás en Europa hace un tiempo ya? Vine hace 15 años a Barcelona. Muy joven, porque se te ve muy joven. Gracias. Bebo agua y duermo mis horas. Bueno, hace 15 años estás por esos lugares. Sí. Por España en especial. Sí, en Barcelona en concreto. Porque de aquí es tu PC para ir a todos lados. Vine acá a estudiar música. Qué bien. Vine acá a estudiar música. Y bueno, habré terminado justo antes de la pandemia, justito antes. Tuve la suerte de poder dar el concierto de graduación en vivo. ¿En qué instituto estudiaste? En el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Si lo quieren encontrar, calle Brook 110, Barcelona. Estuve en el metro y vi que hay una estación que se llama algo del Arpa. Can del Arpa. Can del Arpa. Uh-huh. ¿Qué es el lugar donde todo el tiempo se toca arpa ahí en ese lugar? Bueno, antes cuando vivía por ahí quizás sí más, pero ahora no tanto. Bueno, ¿qué sensación te da realmente vivir tan lejos del país? ¿Volvés a Asunción de vez en cuando? ¿El desarraigo es un poco algo que hay que digerir, ¿no? Siempre es toda una experiencia pisar una tierra nueva donde hay otras costumbres y otra forma de pensar, de vivir, de ser de la gente, y adaptarse a eso es un trabajo que a veces puede hacer un poquito difícil para algunos de nosotros. Y después también está el tema de estar lejos de la familia, de los amigos de la infancia y de la tierra, de lo que nos es familiar. Pero por otro lado, fue muy enriquecedor porque vine también a estudiar música aquí y aprendí de Europa, que es la cuna del arte. Sobre todo en Barcelona hay muy buena escuela de música, lo recomiendo muchísimo por si alguien quiere venir a estudiar aquí. Hay muy buena escuela de música y lo bueno que he sacado ha sido la gran experiencia de haber aprendido aquí el estilo clásico de tocar el arpa, aparte del estilo paraguayo que traía de mi padre. ¿Tu padre también tocaba el arpa? Mi padre es arpista. Y ¿fabrica el arpa también? No es luthier. No es luthier. Pero si un arpa se rompe, él sabe perfectamente qué hacer, las conoce demasiado bien. Estuvimos hablando así brevemente, lo conocí a Martín González en Colombia, hace 40 años está ahí, realmente es un arpista de gran nivel. También a Ismael Ledesma. Un saludo para ellos. El tema del arpa, hay dos tipos de arpa, el arpa cromática y el arpa normal. En verdad la familia de las arpas es mucho más grande de lo que parece. Pero a ver, iluminando un poco. Sí, tenemos tres tipos principales de arpa. Está el arpa sencilla, que es el arpa india. Y después está el arpa cromática, el arpa india cromática, que es con los levers. Aquí no se ve porque están del otro lado, después se lo muestro. En esta ocasión, ¿qué tipo de arpa vas a tocar? Esta es una arpa india cromática, fabricada por el maestro César Daniel López, el maestro luthier y arpista César Daniel López, paraguayo. Bueno, ¿y otro tipo de arpa nos falta? Arpa clásica. El arpa clásica, ahí se toca música de Beethoven y de todo es el ello, arpa ¿verdad? Clásica de la orquesta, de la sinfonía y de la ópera. Ese es el arpa clásica de pedales. La diferencia entre el arpa cromática y el arpa clásica es que el arpa clásica tiene pedales para automatizar los cambios de tonalidades sin mover las manos, sin alcanzar los levers. Esa es la facilidad que da. Bueno, pero realmente podemos hablar un montón acá, pero el tiempo es oro, hasta en las redes sociales, que uno dice que aquí podemos irlo y meterle pata. Vamos al minuto últimamente, sí. Sí, estamos todos muy apurados, vivimos en una sociedad muy, muy mediática, muy ya. Quieren saber toda la historia del mundo en un minuto. Bueno, eso es imposible, así que paciencia, colegas, paciencia. Bueno, te deseamos un buen show y seguro que vamos a disfrutar de las melodías que van a salir de esa hermosa arpa paraguaya que tenés atrás. Claro, muchas gracias, sí, Mario. Claro, nos estamos viendo, por supuesto.